pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Afirmará tus pies. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6. No me gusta conducir. Nunca me gustó. Y a medida que voy envejeciendo, menos me va gustando. Lo cual no es óbice para que no me guste viajar. Sin embargo, esto es algo a lo que la realidad de mi vida me ha obligado a renunciar. Y hoy día, en mi vida, viajar lamentablemente ya solo es un recuerdo que se niega a abandonarme. Sin embargo, durante un tiempo fue una parte muy activa en mi vida. Mi esposa y yo vivíamos en Bulgaria y prácticamente cada 2 o 3 semanas viajábamos a Macedonia. Íbamos allí a pasar el fin de semana con otro matrimonio que vivía allí. Eran viajes cortos, de unas 4 horas. Pero lo importante no era ni es lo lejano del lugar al que uno viaja, sino lo enriquecedor que es viajar a otros lugares y visitar a otros hermanos. La historia de la Iglesia siempre estuvo plagada de personas que fueron de aquí para allá con el propósito de predicar el Evangelio. Hombres y mujeres sin nada especial en sus vidas, nada más que el deseo de dar a conocer aquello que cambió sus vidas. Personas comunes en un principio, pero que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Les convirtió en personas especiales. Personas tan especiales como tú. Esto fue lo que le sucedió al cojo de esta historia. Si tú, que escuchas esto, has conocido a Jesús, podrás dar testimonio de que esto fue también lo que sucedió contigo, así como sucedió conmigo. Todos estábamos incapacitados para movernos de aquella condición en la que habíamos nacido. Una condición de esclavos del pecado, sin más esperanza que la de seguir siendo dependientes de que alguien trajera a nuestras vidas una palabra de ánimo, una palabra de esperanza que pudiera ayudarnos a sacar adelante ese día malo que todos tenemos que enfrentar cada mañana. Esto lo podemos ver de una manera muy clara en este hombre, pues podemos comprobar el cambio en un muy corto espacio de tiempo, dado que en el verso 8 del mismo capítulo podemos leer: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. La obra que Cristo hace en nuestros corazones es instantánea. Aquel que ha sido liberado del peso y del poder del pecado pasa de estar imposibilitado, pasa de ser un impedido a ser alguien dispuesto a ir a cualquier lugar para dar testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Tú has sido libertado, tus pies se han afirmado en la fe en Jesucristo, estás siendo un testimonio vivo de la obra redentora de Jesucristo allá por donde vas, porque ese es el motivo por el que tus pies han sido afirmados sobre la verdad del Evangelio, que seas testigo del poder de la sangre de Cristo en tu casa, primeramente, y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios decide tomar a alguien para sus propósitos, también lo prepara para ellos. Si vas a ser enviado, Él te dará con qué. Afirmará tus pies, libertará tu alma, fortalecerá tu espíritu y abrirá un camino ante tu vida. Un camino que nunca soñaste recorrer. Por lo tanto, no dudes en acercarte a aquellos que pueden traer a tu vida la palabra de parte de Dios que te cambie.
No esperes tampoco que ese encuentro va a enriquecer tu vida con oro o plata o cualquier otra riqueza material. El Evangelio no es una empresa fructífera económicamente. Sus riquezas son riquezas espirituales y son tesoros para la vida eterna, nunca lo olvides. Pero sobre todo, dispón tu vida a que Dios abra un nuevo camino ante ti por el que llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.